para empezar el día. Buenos días, miércoles 9 de febrero, lo que usted debe saber para empezar el día con Mega Noticias. En el marco de la visita a México del enviado de Estados Unidos para el clima, John Kerry, el gobierno norteamericano expresó su preocupación sobre la propuesta actual del sector energético de México. De gira por Baja California Sur, el embajador norteamericano Ken Salazar criticó el uso de tecnologías más sucias, anticuadas y caras sobre alternativas renovables eficientes, hecho que pondría en desventaja tanto a consumidores como a la economía en general. Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, informó que una persona ya fue detenida por su presunta relación en la desaparición y asesinato del joven Eduardo Salomón, quien tenía 16 años. Ya tenemos al primer detenido por este caso y vamos a continuar la investigación hasta dar con todos los responsables de este homicidio, señaló el mandatario en un video compartido en redes sociales. Luego de que fueran difundidas imágenes de presunta violación a derechos humanos de menores de edad en el Centro de Atención e Integración Social San Bernabé, dependiente del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias, asociaciones civiles presentaron una denuncia penal contra autoridades del gobierno y de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Los acusan de abuso de autoridad, lesiones y tentativa de homicidio. Al menos 10 estudiantes normalistas fueron detenidos por parte de elementos de la policía de Michoacán, luego de presuntamente retener 3 vehículos comerciales y un autobús de pasajeros en la colonia Torremolinos, en Morelia. En videos que fueron compartidos por los vecinos, se puede observar el momento en que los jóvenes estudiantes corren huyendo de los elementos, quienes posteriormente los detienen. En imágenes compartidas por testigos, se puede observar a los normalistas agrupados en posesión de los vehículos, cohetones y realizando cortes a la circulación de las calles aledañas a la Escuela Normal Superior de Michoacán con troncos. El cineasta Guillermo del Toro ha sido nominado al Oscar por su más reciente filme El Callejón de las Almas Perdidas, una película que cuenta con la dirección del mexicano y que además recibió otras 2 nominaciones, Mejor Diseño de Vestuario y Mejor Fotografía. Pero además del jalisciense, este año Carlos López Estrada, director de Raya y El Último Dragón, recibió la nominación a Mejor Película Animada. Usted ya está informado para empezar el día con Mega Noticias. Para empezar el día.